Muy buenas a todos, estamos aquí donde lo dejamos la última vez en Assassin's Creed Unity. Bueno, vamos a seguir con las misiones, como todos los capítulos, o las partes, como quieras decir. En el anterior, ¿qué hicimos? A ver si se lo recuerdo. Ah, sí, entrar a matar a la Fremen o algo así. E ir a decírselo a nuestros superiores. A nuestros gran maestros. Veamos. Pues aquí creo que puedo hacer mi rápido. Está aquí. Vale, no. No puedo hacerlo porque no he desbloqueado la atalaya. Para eso está bien desbloquear atalayas. Me he dado cuenta que sí tiene algunos fallos de box todavía, que son de salto, por ejemplo, se queda ahí enganchado en una pared, por ejemplo, que creo que lo grabé una vez. Y ninguno, o sea, de texturas, cuando me vas corriendo y de repente le cuesta cargar un poco, pero nada más. El distrito del templo. Bueno, creo que si me dejan, voy a comprar este carro. Si tengo dinero, claro. Sí, tengo dinero. Bueno, bien, todo. Por fuera, menos. Hay misiones dentro. No voy a hacerlas de momento. Puede que algún día haga algún vídeo especial haciendo misiones del café, por ejemplo, como misiones secundarias y otras cosas. ¿Feliz? 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 Dios, ¿dónde era? Nah. ¿El hotel Boisson? Merde. Agarra ahí, vale. Vamos, que se cargan a Elise. Subiré y echaré un vistazo. Vamos a ver. Por aquí no. Por aquí.
Pero se tiene que coger por aquí. Admítelo, te has perdido. Bueno, pues volvemos a pasar por aquí. ¿Se puede? Que viene un grupo más grande. ¿Has visto a una jovencita pasar? Es mi culpa que los tigres se ponen. Dos de ellos, delante. Ocúpate de ese. Yo me encargo de su amigo. Pues si se lo carga ahí, fácilmente. Yo voy a registrar ahí. Me voy a guardar las balas para cuando... ¿Ahora qué? Demasiados para infiltrarse. Tendremos que ayudarlos. Acaba con ellos sin hacer ruido. ¿Preciso una jovencita? Pues creo que ya están todos. Despejado. Aunque viene un grupo más grande. ¿Has visto una jovencita? Perfecto.
Parece que eran los últimos. Larguémonos de aquí. No andarán lejos. Encontrad. Vete. Los distraeré. Confía en mí. Ven a verme mañana al Café Teatro. Te lo explicaré todo. Estás loco. Allí estaré. Quizá llegué algo tarde. Perfecto, ya lo hemos completado. Vale. Y ahora, un viaje rapidito. Rapidito y así. Termino antes en vez de hacer viajes y andando o corriendo o escalando. La verdad es que ha sido una misión rápida, la verdad. Bueno, solo era rescatar, entre comillas, a Elise. Como si ella no se valiera por sí misma. La verdad es que la tía es muy fuerte y muy rápida, muy ágil, muy todo. Y tiene una cuchilla oculta. O eso me ha parecido ver. Y aquí me voy a ver con Alice, se supone. Bueno. ¿Has estado ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que calle. Ahora sigo en el mismo punto que hace 2 años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo.
Esa es. Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. Dos giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, mendrugo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres... ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? Mi nombre es... Por el amor de Dios, quitadle la venda, es ridículo. Mi nombre es Elise de la Serre. Mi padre era François de la Serre, gran maestre de la Orden Templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mirabeau. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, Maese Quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, Mademoiselle de la Serre. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la Orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia. Deberíamos matarla y enviarle su cabeza. Belek. ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, Mademoiselle de la Serre. Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Estaba callado porque era interesante. Ha salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabeau logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la Frenière era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. ¿Por? ¿Pero qué? ¡Elise! ¡No tiene derecho a... ¿Pero a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Puto monárquico! ¡Detenerlo! Vamos, ¿pero dónde vas? ¡Espérame! Voy a poner paso un momentito, que han tocado. Vale, ya estoy de vuelta. Seguimos persiguiendo a Liz, vamos. ¡Elise! ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la Orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Me imagino yo que también. La puerta no estará abierta. Vale, sí. Sé que hay una puerta abierta, sí.
creo que me suena Francois de Molbeuf, pero no me acuerdo quién era. Arriba, es ahí donde estaba su taller. Vamos. Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. Alto, pelo gris, ojos de colores distintos. Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Aquí no hay nadie. Parece que no hay nadie. Es una trampa. Feliz. No me digas. Es una trampa. Es una trampa. Vaya, vaya. Mirad qué razón. ¡Atadlos! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Quizá. Cerrada. Quizá podamos hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud, mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabeau. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabeau. Agáchate. ¿Puedes verlos? En la ventana, la del otro lado. Dos menos. ¡Cuidado! Otro. ¿Salido volando? Iniciado, corre al arma. ¿Me recibes? Has hecho un trabajo excelente. Lo encontraste. Gran maestro de los mercenarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado. Una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arno. Vale. Quizá sobreviviera al gran maestro y puede llevarnos a Vamos a por... Aunque ahora no. Seguramente a un corto. O sea, a un corto. Si no. Que
lo vamos a dejar por aquí. Voy a comprar balas. Un poco más. Ve, aquí. Consumibles, a ver, no voy a comprar. Mira. Medicina. Un montón de gas cubas. Las 5 que me permite. Hoja fantasma que no tengo. Vale. Tengo para una. Bien, pues ya está. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos en el siguiente gameplay y espero que os haya gustado las dos misiones. Le deis likes, lo compartáis y os suscribáis. Y venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.